Es un derecho humano consagrado en diferentes tratados internacionales y ratificados por Colombia. Asimismo, nuestra Constitución Política lo consagra como un derecho fundamental. Nosotros que somos Sol y Luna, Fundación para la Cultura, les traemos este recital el día de hoy. ¿Quién sabe qué es un derecho? ¿Quién me cuenta qué es un derecho? ¿Qué derechos conocemos? ¿El derecho a la educación? Entonces, la alcaldía, dentro de esos derechos, nos trae esta experiencia hoy. La cultura es un derecho fundamental que se encuentra en el Tratado de los Derechos Humanos de Todos los Hombres y en nuestra Constitución Política de Colombia. Sol y Luna Fundación para la Cultura busca a través de este proyecto proteger este derecho y fomentar su apropiación en la población infantil. Es muy importante que este grupo de niños desde ahora inicien con la música y todo lo que es cultura, arte, la cuestión de lectura. Nosotros tenemos siempre, les infundimos a ellos la hora del cuento para empezar allí ya la lectura. Y nos falta esto, la música, porque sí tenemos acá un grupo musical, pero es muy selecto y los niños pequeños no los tienen en cuenta. Este proyecto se desarrolla en tres fases. La primera fase es un espacio de diálogo donde los niños pueden expresar sus saberes previos y donde son informados de qué es un derecho, de que tienen un derecho fundamental el cual está protegido por la ley y se suscita el interés para la participación activa en el ámbito cultural. Computadores, ¿qué más? ¡Juegos! ¡Dibujos! Juegos, talleres de arte, talleres de pintura, exposiciones de arte también. ¿Y quién me dice cuánto cuesta ir a la biblioteca? Nada. Nada, muy bien, porque es gratis, porque la alcaldía tiene a su disposición las bibliotecas para que ustedes disfruten su derecho a la cultura. Una manera, digamos, motivante para que los muchachos se vayan incluyendo dentro del arte, porque pues son cosas que ellos lo ven de pronto en la pantalla, pero no lo han visto, digamos, manejando ellos mismos su propio. Entonces eso motiva a que ellos se vayan involucrando dentro de esa parte del arte, de la música. El segundo espacio es una microclase donde se les proporciona información y saberes musicales de los 5 elementos del sonido. Tienen la posibilidad de experimentar y explorar instrumentos como el violín, la guitarra, percusión menor y aplicar los saberes teóricos en estos instrumentos. Thank you.
por los instrumentos que tocamos, por ejemplo la canita china, la pameleta, la guitarra fue, también me gustó, igual que la canita china. Y me gusta porque o sea, suena una canción que es como algo así como una melodía, una moraleja que nos enseña a nosotros. La guitarra me gustó porque yo nunca he tocado la guitarra y además yo también quiero, cuando sea grande me gustaría ser profesora de música. La tercera fase es un recital de violín y de guitarra, donde ellos pueden tener la posibilidad de participar como público activo y consciente, teniendo en cuenta los saberes que acaban de recibir en la microclase y la formación como público, donde se desarrollan las competencias de escuchar, de atender, de apreciar los bienes culturales que les ofrecen, en este caso, en su aula. Hay voces de alarma y allá en el bosque los animales están preocupados porque se secan los humedales. A mí me gustó porque también tocaron, yo toqué el instrumento, yo canté las novenas y también me sentí feliz por las canciones bonitas. La actividad fue muy pertinente porque logró que los niños se acercaran a los instrumentos musicales, que escucharan un bambuco que de pronto para ellos no es común. Yo creo que ese es un derecho que se debe recuperar y sobre todo en los niños, porque dice los sabios que el niño que se acerca a un instrumento musical no podrá coger un arma.